Vale, mira, vamos con una cosita que teníamos preparada. Venga. Entiendo que vuestro voto va a ser siempre positivo, vosotras tres, porque medio os interesa, pero el nuestro va a ser honesto. Sí. De corazón. Hemos preparado un Excel para que hagamos una nota media de festivales de este en nuestro país. Por lo que se vea bonito, ¿sabes? Que no se vea todo el Excel gordo, ¿sabes? Ah, vale. No, me refiero, tampoco tanto. Uno menos. Ahí está, vale. Venga. ¡Horrible! Ya. Pero bueno, está bien. Claro. Ponlo por lo menos de colores, ¿no? Qué color más bonito. Ponlo así como... ¡Rosa, rosa! Vale, esto, esto es, en plan, ¿a día de hoy o cómo tú lo has vivido? Rosa con naranja, el tío. Recuerdo... Tío, más cool. Venga, va, va. Yo voy a decir la verdad. No, yo quiero trabajar, yo quiero comer. Mira, a Viña Rock yo le doy... un 7, no. Porque huele mal y es mío, eso me gusta. ¿Y un 7 es bien para ti? Sí, coño. Hombre, sí. Nada, vamos a ir rápido. Ah, venga, tenemos que ir juntas, yo. Encima. Sí. Un 7 para el Viña es un 10, ¿eh? O sea, un 7 para el Viña es un 15. Vale. Yo, para mí, un 3. Si ese año coincide que va, por casualidad, SFDK, un 2. Claro, yo, es un 7 teniendo en cuenta que está Mago de Oz ahí. O sea, claro. Un 3 también, venga. Yo es que no he ido en mi vida. Yo no veo nada. Ahí. Un 2. 3, 4. Un 3, sí. Venga, un 3, un 4. Venga, resu. Un 4. Vale, el resu. A ver, por nostalgia. Por nostalgia, para mí un 8 o 9. Y por haber conocido a Jerry Wilde también. También. Es que sube mucho. Un 9. Y porque un amigo mío cagó en una nevera y eso lo recordaré con mucho cariño toda la vida. Hostia, qué puto. Yo no he estado nunca, pero como opino normalmente de todo, sin tener ni puta idea, un 6. Venga. No he estado un 5. Voy a probar. Yo tampoco he estado, no he estado un 4, porque conocí a una persona que fue. A mí es que... Yo le veía muy mal, que me caía muy bien. Que no, que tiene que estar bien. Yo creo que estaba bien, porque esa persona era un 4. No, 5. 4. Rock. A ver, vale, un 5, un 4, ¿tú? 4.5. Venga, vale. El resumen mola porque todo el mundo ahí sabe su rol en la vida. En plan, todo el mundo ahí sabe que da asco, ¿sabes? No es, ahí nadie va a mentir, ¿sabes lo que te digo? Y eso mola. No, es verdad. O sea, es el anti-Coachella. Sí, exacto. Sí. Bueno, eso sería más el Viña, en verdad, pero sí. BBK. Yo no he ido nunca. Bueno, un 5. He ido. Me gusta mucho el punto de, en verano, en un festival... tener que sacar la chaqueta, llegado el momento. Por hombre, tanto, un 7.5. Tío, pues eso no daba entonces. Le di un 7. En el Cometamendi. Yo le daría un 8.5. 8.5, 9 por el escenario del bosque. Bonito. Es que es la mayor, bonito, la mayor moña que he tenido en mi vida. No, un 7. Que yo creo que un 8. Es que el Mad Cool no puede tener la misma nota que yo. Acabo tan perfecto. Pero bueno, que lo estará viendo mi madre. El Mad Cool yo siempre me lo paso muy bien, la verdad, porque lo bueno del Mad Cool es jugamos que, el local. Es que cuando acabo me voy a mi casa a comer techo, que es lo bueno. Vamos al local. Pero yo el Mad Cool, yo me lo... Vimos Prophet of Rage. Hemos visto grupones. Vimos Muse, vimos Depeche Mode, vimos Post Malone. Grupones. Es muy parecido al Coachella. Un 8 le daría al Mad Cool. Es que le di un 9 al resto. Probablemente una copia del Coachella. Es que a lo mejor hay 30. Copias. Ya, pero está acertada. Sí, yo me lo he pasado muy bien. Yo... El camino está mejor, yo creo que el del Mad Cool, ¿no? Vimos Arctic Monkeys, vimos a... Por carteles. Vimos a Foo Fighters. Sí. Vimos, joder, es que... A mí uso lo soñé yo eso. Vimos a... Green Day. Sí. A Rage Against the Machine. Sí. Un 8.5. He visto mucha cosa que me ha... Hay nota. Por aquí listo y por jugar en casa. Yo 7.5. ¿Sí, no? 7.5. Está guapo. Está guay, en verdad. Sí. Yo le pongo un 3. Joder. Joder. No quería ser yo. Fui encargada de barra un año que trabajé. Claro, pero es y cuando que... acabé me dijeron todos mis personas a cargo. Ay, pues yo me llevo 300, 400, 500 euros. En plan, y yo no me había llevado nada. Hostia, ni de propina. Ni un euro, no había robado yo nada. Y todo, ¿qué dices? Toda mi gente había robado. Así que lo odio por ello, porque el no le robé lo suficiente. Que nos contraten ni bien caro. Hostia, macho. Un 3 asterisco. No, pero tuvimos una trifulca. ¡Hala! Ha bajado la media, ¿eh? Ha bajado la media. Bueno, no lo cuento, ¿no? No, pero está bien. Tuvimos como ahí un frisky-frisky. No, pero yo querría volver a ese festival. Queréis volver, ¿no? Sí. Un 3. Veremos a ver qué pasa en adelante.
Pero no, bueno, pero subirlo. Es, sí. Era una broma lo que estaba diciendo. Ah, va, vale, venga, va. Un 5. Ponle un 5, ponle un 5, que la media está muy triste. Y está Dua Lipa, que está muy bien. Extraño. Y yo no he ido a ninguno de estos, ¿eh? Yo al Sonar no he ido, pero tiene pinta acá, tío. La programación siempre mola mucho. Sonar, al Sonar, al Sonar vamos este año. Yo sí. Yo no tenemos nada en el Sonar, no. Yo no tengo nada que hacer. Ni en nada. Es que nunca, no sé qué cartel hay en el Sonar, es normal. Vale. Bueno, tira, tírale. Es que no sé qué tipo de cartel tiene el Sonar. Electrónica, experimental. El BBK sé que tiene cartelazo de rollo, así que puede ir Kendrick Lamar al BBK. Pon un 5, mira, Cheto ha dicho antes en uno, no he ido 5. Sí, un 5, sí. Venga. Pero el Sonar no es electrónica, ¿no? El Sonar. Yo no he ido, pero quiero opinar. Es electrónica. El festival tiene que ser de 8. La gente que va de 3. ¿Qué dices? 8 y 3, 11, 6 y medio. Es un 10. 6 y medio. Para ti es un 10. 10. Gente que veo, para mí es yo creo que es gente que veo en los top, mejores amigos de mis colegas de Barcelona. Top festivales de España, sin duda. Yo no he tocado, pero es el top. Yo diría 8 o 9, ¿eh? Es que para mí, no, o sea, se toca nada ahí. Lo que es... Sí se toca, tío. No, ahí, que sea el instrumento. Hombre, pero que sea electrónica se toca. A ver, pero allí... En caballo. O sea, yo ayer... Tócalo. A ver. ¿A quién vi yo? Fue Bad Bunny. Sí, yo diría 8,5, podemos decir. Yo es que no lo conozco. Yo no diría sé nada, un 7 no puedo... porque tampoco sé nada, pero el cartel me suele gustar. Pongamos un 7 porque... Hay dos sonars. El sonar de día y el sonar de noche. O sea, y me parecen dos festivales totalmente distintos. Porque el de noche es más industrial en la feria y tal, y el de día todavía... Pues es la fira, hay escenario al aire libre, ¿sabes? Eric Pritz, Loco Playa... Ajá. Morad, Nati Peluso, vale, una pregunta. ¿Este año cuál nos paga por ir? ¿El Primavera Recycle, o la Arena? Richie Houghton. El Primavera. Y el FIP. Un 10. ¿Para qué respondemos? Para la Primavera. Que, no sé. Se hacía a nosotras. No, vosotros vais al Primavera. Sí. ¿Nosotros sí. cuál vamos? Estamos a nosotros todavía no sabemos. No, pero... Pero se está hablando que de Primavera. Voy a quedar, pero darle un 10. Pues ya en dos semanitas, ¿eh? ¿Cómo? Es ya en dos semanitas. ¿Para el Primavera? Voy al baño, ¿vale? Sí. Pero es muy guay ese festival. ¿Vais al Primavera entonces? Sí. Qué guay. Pero primero el Arenal, lo que digo yo. Lo mismo los vemos allí. Pero no, nosotros vamos al Arenal entonces. Ah, nosotros vamos al Arenal. No lo sé. Que no. ¡Mierda! ¡El bueno era el Primavera! ¡El bueno era el Primavera! ¡No hemos equivocado! Es que no cojo. Joder, vamos al Arenal, es verdad. Claro, ¿no? Que se haga agosto. El Medusa también. Bueno, a ver, Primavera, va. Tira. No está cerrado, ¿eh? Esto. Primavera un 9, venga. No está cerrado. Primavera me gusta. Un 7, va. O un 10. Primavera también. Un 9 por las distancias. Ah, que no nos toca, perdón. 8. Yo 9 por las fechas, son fechas horribles siempre. Pilla en unas fechas que no me mueven. 9 por las fechas. Sí, tío. Si no, o sea, sería un 10. Las fechas son en mitad de junio y siempre hay muchas cosas que hacer en junio, tío. Primera de junio. Doñas. O sea, 9 yo pondría porque te cansas mucho. Al final andas mucho si no te organizas bien. Porque es muy claro. Sales con el culo duro. Esparcido por Barcelona, ¿no? Es alargado, claro. Ya podría ser un poquito más cuadrado. Ya, un rectángulo como mínimo. Ponedme límites, por favor, Primavera. Es un pasillo. Un coche, yo qué sé. Pero, sí. Pero está genial. Un 9, por tanto. 9. Ojo, ¿eh? Ojo. Vale. FIP siempre tiene muy buen cartel. Nunca he ido, pero siempre tiene muy buen cartel, en verdad. ¿No? Este último año ha hecho tacata. Sí, porque lo compró la Arenal Sound. Sí, la verdad que... Pues me cae mal. Que nos gusta. Nah, no sé, un 6. No sé, un 5. Es que no he ido nunca. Yo... A mí me gusta que la peña hay mucho guiri. Y no es la peña que va al Arenal, por ejemplo. Se aprende inglés, ¿no? A cualquier español, a cualquier festival predominante español. Yo el FIB un 9. Yo me he vivido momentos muy guays en el FIB, me lo he pasado muy bien. Y luego, joder, es que llevan 20-tantos años. Es que también hay un puntito pero de... Pero ya no es son esa gente. Ya. Pero bueno, es bonito el logo, es muy 2000ero. Me veo el logo y pienso en los planetas. Ya. Y un 8. Yo un 8. No está mal, ¿sabes? ¡Hostia! Yo te voy a poner un 6. Bueno, yo no es que, claro, no somos todas. Yo voy a ponerle un 8 porque tocamos este. Bueno, ya que nos han confirmado, pues un 7. Ah, ¿qué? ¿Tocamos? Sí, tocamos. ¡Ole! Sí, tocamos. ¡Ole! Perdón, un 7. Que ya no lo lleva Joan Vic. A ver, ¿qué tal nos ponen el catering? ¿Qué habéis pedido? No, es verdad, que el catering no está muy bien. El catering o el rider. Debería hacer... No, nuestro rider está que genial. Es un grupo de renombre español. Pero luego nunca lo ponen, no, tío. ¿No? Pero debería incluir cosas súper raras en el rider, bro. O sea, hay gente que lo hace, en plan... El otro día no sé qué me contaba un promo... Me lo contaba un tío. No me acuerdo quién me lo dijo, pero un tío pedía cuando iba a actuar... os lo juro que me lo contó en serio. Un VHS de La Sirenita en árabe. Y de rollo, no lo pedía para verlo, lo pedía como para ver que la sala el o el compromiso tío de tal. De rollo, si no me lo traéis, no actúo.
Mola, ¿verdad? Adel tiene como miedo escénico o algo así. Y por lo visto, no sé, igual el que me lo contó se lo inventó, pero como que pide, no, que pide como que le cierren como para que no pueda salir como corriendo, ¿sabes? Una bola, que le encierren actuando. ¿En serio? Que le encierren con llave en el camerino. Alguna movida así. Mola. Tranquimacín mola, ¿eh? Pero si pudierais pedir algo así raro, en plan de camerino, ¿qué pedirías? Quiero, en plan, les paso una foto mía de cómo voy a ir para la actuación y quiero que haya un enano exactamente, vestido exactamente igual que yo. Y me acompañe todo el rato. Me gusta mucho, la verdad. Pero enano de estos de Record Guinness. Sí. No alguien con acondroplasia. No yo. No. O sea, gente que está aquí. Que hay muchos como en Pakistán y en la India. 50 centímetros, la personita más pequeña del mundo. Y sale al lado del más grande, que está como así, ¿sabes? El man. Y al lado así. ¿Tú sabes lo que hago? Hago en un palumpa. Lo que hago últimamente, que no, o sea, yo no tengo riders, pero mis riders son los hoteles. En Booking, tú puedes poner una petición especial. Sí, es y verdad. Pido siempre, por favor, que me escriban un chiste. ¿En serio? ¿Pongan un chiste? Mola. O sea, en un papel en la mesita de noche. Normal. La peña lo hace. Y hay algunos mejores y otros peores. Vale. Y incluso hay algunos que han impreso memes. Y está guay, ¿eh? Mola. ¿Serio? Sí, sí, sí. Y va ahí con un... Con, yo que sé, hay la que pedir más. Hay que pedir más cosas. Joder. O sea, pide un chiste que no le cuesta nada a nadie. Está guay. Es mola, ¿eh? Fíjate. Vale. Arenado. Yo no he ido, pero sí que lo veo como un cartel siempre. Un 6, un 7. Estoy dando muy buenas notas, ¿eh? Tío, muy generoso, buenas, ¿eh? Sí. Vale, yo es que quiero que me paguen, la verdad. Yo pensaba que... Claro, hemos tenido intención, tío. Pensabais que eso ibais a mí me parece, o sea, es muy tocho. A lo mejor en cuanto a gente, probablemente sea el más tocho de España. Peña que mueve, lo cual no es algo que me guste como tal. Pero sí que es cierto que tiene buenos carteles. Y el campamento, o sea, los campings que tienen son una locura. Bueno. O sea, son una locura. No, no, no de guapos. Son una locura de... hola, somos Francia, venimos a invadir Rusia. Sí. Estas son nuestras huestes. Estas son nuestra peña. O sea, hay como tres campings, uno de ellos a 20 minutos andando. Que es como, ponlo en Valencia ya directamente, ponlo en Madrid el camping. Por tanto, todas estas cosas hacen que sea un 7. 6. Un 6. La media de edad es muy baja. Un 3. Es que yo tengo cariño. Que cuando tienes 19 años, yeah, es un 9. Claro. Yo fui con esa edad. Ahora mismo no vuelvo a ir ni de broma. Yeah. Pero con 19 años fue como el mejor festival de mi vida. Yo lo recuerdo de lujo, ¿eh? Que también piensa que es que, o sea, vivimos de tocar, ¿sabes? O sea, esto es en plan como que... Muy arriesgado, ¿sabes? Nunca nos han confirmado para el Arenal, pero yo le tengo cariño de verdad porque fue mi primer festival, así que sí le daría buena nota. A ver, es un festival que es muy de iniciarse, ¿sabes? De iniciarse en los festivales. Es como de primer festival. Hemos dado a los que... A los que evidentemente en la puta vida nos van a llevar el Viñarrock y el Resurrection. Total. No nos van a llevar jamás. O sea, que ya hemos cerrado puertas las que ya estaban cerradísimas. Puesto candado, tal. Pero al Arenal sí. Pero no creo que estén al Medusa aquí, tampoco nos van a llevar, así que... La Arenal, un 10. Mira, Patul igual ya por la nostalgia, chicas. Por la nostalgia. ¡Que no! El Medusa es como de super rabero, ¿no? Electrónica. Medusa sí es rave pura. Habéis sido listas porque no creo que os vayan a poner al lado de Saratoga en el resto. Y tampoco creo que vayáis a ir justo después de Ajax y también te digo que también entonces, te digo que nos llegan a poner Coachella aquí, igual ponemos un puto 3 y luego vamos a Coachella. Es que son cosas que pasan. A mí me gustó Coachella, ¿eh? Hombre, ya por el viaje, por la experiencia... Guay, ya, sí, bonito. Sí. Pero que igual hay un festival pon muy... pon tú ya mientras ven este. No he estado nunca... ¿no estuviste, verdad? No estuve. ¿Nació tu hija? Quizá ¿o tu hijo? La niña. Justo. Niña, claro, niña. No ha habido festivales, ¿no? Sí, 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 fue tu hija. La niña, la niña. Me habéis hablado muy bien de donde os quedasteis, que sí, era como el camping, pero era un esto con aire acondicionado maravilloso. Esto es porque nosotros... Un 7. Un 7. Yo me quedo, o sea, sin embargo, me gusta más el Dream Beach. Caen justo las mismas fechas. Que no sé qué, ¿eh? El Dream Beach es como esto, pero rave pura, ¿sabes? ¿Esto es rave? En Almería, amigo. En Almería. De Málaga. Ah. A mí el Dream Beach me parece de los festivales más duros. Quitando Monegros, que ya es duro, pero Dream Beach es duro, pero te lo pasas bien. Si sabes cómo ir, ¿sabes? Bien. Pero yo le pongo un 7. ¿Y tú? Yo, el Medusa es electrónica, yo un 4.
Yo no aguanto fiscal de electrónica, estoy mayor ya. ¿Qué es? No, es que no tengo ni idea. Es que yo no sé, pero si es se no parece al Dream Beach. No. Cinco porque parecido. No he ido. Mi madre tenía un hotel rural en el Dream Beach, así que le pongo un 7. ¡No jodas! ¿Tu madre que no ha tenido? O sea, ni siquiera cerca del menú. No ha tenido vergüenza. ¡Qué fuerte! ¿Quién ha ganado? Los Bao. ¿Ha ganado el Primavera? Hombre, pues normal. Sí. Es que es buen festival, ¿eh? Pues que normal. Ah. A ver, el podio. Primavera, Arenal y... Sí, pues el Arenal segundo. Hay empate. Y hay empate entre Mad Cool. Pero si se ve, quita. Ah. Casi ha dado un botón como de no, no, que esta clase que di en el consistorio de mi ayuntamiento... Mira, hay empate, hay empate en el segundo puesto, que es entre Fi y el Arenal. Vale. Y el primero es para el Primavera. Vale. Mad Cool. Primavera. En segundo, Fi Arenal. Y en tercera posición, BBK Mad Cool. ¿Qué tío, el Mad Cool en verdad siempre tiene un poco de cartel. Para mí es Primavera... Arenal, Primavera BBK, Arenal. Primavera BBK, Arenal. Yo al Sonar es que no he ido, pero creo que va a estar muy guay, la verdad. Y también molaría ir. Primavera, Sonar, ahí se cambia. El BBK es muy guay. Y no sé, ya no me mojo más. Y ya por salir de esto y decir uno más pequeñito quizá que os haya llegado al corazón. El Brillante. El Contemporánea, el Brillante. Ay, se mola un montón, que sea en la sierra. No, ¿sí? Chapinería. Sí. ¿Chapinería es la sierra? No, bueno. La sierra oeste. La presierra. Ah. Pero, pues sí. Mira, yo me quedo con muy el que guay. Está este finde, el Wakanda Reunion. Me parece de los mejores festivales que está en España. O sea, sí. Es como un... Pureza. Es muy pequeñito, solo van 1000 personas, es en un camping, pero es como el Dismantle Selector, pero español, así, rollo Italo House, música en directo. Tío, terminar la rave con un maestro tocando el piano... O sea, trayendo un piano de cola, montarlo en el escenario sí, ya cuando esté hasta la gente comida y tocarse ahí una pieza entera, 30 mola, minutos. Pa, mola. Pa, 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 y la gente, imagínate, terminó la pieza y la gente, ¡ay, tu huevo! pero la gente que allá escuchando, mira, qué, mola, qué mola, mola, maravilla, de verdad. Está la peña en plan, soy latino, no me entero de nada. Ah, claro, a ver, los latinos están, ¿qué tienen allí? Lollapalooza. Vale, los latinos, decidnos, bueno, para vosotros, ¿cuál es el mejor festival? Tecate Emblema, que fue emblema, el Lollapalooza y el Corona. Y el ¿Habéis estado por ahí? Sí, acabamos. Venimos de México. ¿En cuál? No, fuimos de público. Ah, vale. Tienen en Bolivia el Kilo al Tecate, vimos ahí. Bueno, pero que tienen Primavera en todos lados, ya. Muy guapos, ¿eh? Sí, es verdad. Primavera en todos lados. También tienen un Rock al Parque en Bogotá. La Copa América. Rock al Parque en Bogotá. Kilmer Rock. ¡Yeah! Casi, puedes buscar ese vídeo, por favor. Es que busca... El Campo Fest. Busca, sí. Metal Impact. Novela Festival. Oye, gente. ¿Sabes cuánto digo, no? Casi. Solo podéis decir eso si sois latinos de verdad. ¿El qué? O sea, nunca habéis ido al Viña, ¿no? Favela Festival. No, voy a enseñaros un vídeo que vais a entender perfectamente lo que es el Viña. Sí, Rock in Rio, o sea, empezó allí. Ay, el Rock in Rio. ¿No? ¡Wow! Rock in Rio, ese sí que es mítico. En Aranda, Arganda, eso. ¿Dónde se hace el Summer Story? Yo creo que si busca casi un Metalheads, Park, MM, una cosa así. ¿Qué es el Aguasella? Yo fui a Tomorrowland. Lo mucho. Está en el norte. ¿Qué te pareció tal? Lo pasé muy bien. ¿Estuviste? ¿En serio? Aquí es un parque de atracciones. Es un parque de atracciones. Es que sí, bueno, no lo encuentro. Como Disneyland de los festivales, ¿no? Sí. Es una locura. Pero es el Sean Park. Pero también te digo una cosa, es para ir una vez y hasta el Loro Park. Sí, para que igual que Sean Park, tío. ¿Qué año es el Loro Park, gente? El mejor festival al que vais a ir en tu vida. ¿Un Loro? 2012, o sea, no, tío, el Loro Park es una puta mierda que tienen las orcas ahí en una... De eso sí, de cemento. Sí, 2002. Park Loro Parque. Rulad el vídeo de los metaleros del parque. Eso es verdad. Parque, o sea, que comen cemento, tío. Pues los libros. Ah, los libros. Eso fue 2013. En el vídeo viral. Sí, sí. Ese fui yo. No, sí. ¿Y eso qué fue? Pues uno que se viralizó de repente y en España no sabíamos nada. No lo encuentro. Es que ese streaming, o sea, ese streaming de Tomorrowland cambió la música electrónica totalmente. O sea, por ese entonces estaba petándolo como el dubstep y tal. Y se cambió totalmente al EDM, todo. Avicii, Skrillex. Dimitri Vegas y Like Mike. La de Animals, ¿os acordáis la canción? ¿O la de sí. Tsunami? La de Animals. Sí, escuchasteis ese tema. De Martin Garrix. La de Animals. Oye, Martin Garrix está como desaparecido. Ay, no sé. Hostia, a mí me gusta mucho esa época. Estoy descubriendo a Croacia también a otro festival de esto. Nos pasa mucho que con Alicia como que descubrimos cosas nuevas, siguen pasando las cosas,
en los años, sí, pero seguimos como descubriendo cosas. Martin Garrix, ¿qué ha sido de él? ¿Dónde está? Martin Garrix tiene que tener todavía 23 años, una cosa así. Sí, no, sí, sí. Tenía 12 cuando empezó a tocar. Millonario, asqueroso, asqueroso, asqueroso. ¿Puedo pedir otra birra? Toda, toda. Lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana. ¿Cómo era la Tsunami? ¿Querés otra? Tsunami. Igual a medias. Tororón, 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 tororón. ¿Es una Tsunami? Sí. Tororón, tororón. Ay, si no. ¿Cómo se llama Tsunami? Tsunami. Escucha que no sé, pija. ¿Te han dicho pija a ti? ¿Quién ha sido? ¡Que lo mato! Trabajando en un bar desde los 18 años. Para abrir aquí. Para haber estudiado. ¿Quieres? No, no, no.